Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Pido que aguanten un poco con mi español mal hablado. Yo vivo en Perú acá ahora ya 15 años más o menos. Soy de los Estados Unidos. Yo amo este país mucho. Me encanta la selva. Vivo acá en Tarapoto ahora unos 6 años. Ahora, para comenzar, solo quiero ofrecer unos millones de dólares. Tengo acá billetes de $1,000,000. Bueno, solo digo que no debes depositarlo en el banco, porque no existe un verdadero billete de $1,000,000. Pero es algo interesante. Si quieres ver el billete, a ver, una pregunta. Yo regalo a la persona $1,000,000 que puede contestar esta pregunta. ¿Cuál es el capital de Francia? París. A ver. París. Ya, ven. Un millonario por ahí. No debes gastar todo en un solo lugar. Ahí está. A ver, para otra pregunta. ¿Quién sabe el capital de los Estados Unidos? Washington. Ahí está. ¿Qué dijiste? Washington. Ahí, ese es papayita. Otro millonario. A ver, otra pregunta. ¿Quién puede mencionar el séptimo de los 10 mandamientos? Eso es más difícil. Para $1,000,000. ¿Cómo? No es sábado. Ese es el cuarto. El séptimo de los 10 mandamientos. ¿Alguien sabrá? Para $1,000,000. Nadie sabe. A ver, otra pregunta. Para $1,000,000. ¿Quién era la primera madre en el mundo? María. No era María. Eva. Ahí está. Ya, ve. $1,000,000, ya está ganando muy bien. Ahora, voy a esperar un ratito para otros millones. Mira, quiero compartir como mañana es el Día de la Madre. Felicitaciones a todas las madres. Lleven, les digo mi Biblia. Mira, había una madre en la Biblia. Ella tenía un hijo que se llamaba Sansón. Ella criaba a su hijo en los caminos del Señor. Él iba a ser una gran bendición para muchas personas. Pero mira, este hijo se rebeló contra Dios. Él podría haber sido bendecido grandemente, pero al final de cuentas, él fue con prostitutas. Él comenzó a tomar. Ya era un borracho. Él estaba viviendo en malas cosas, vicios. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes acá han mentido alguna vez? Tenemos una que ya está admitiéndolo. Otro, yo admito, yo tal vez he mentido más que otra persona acá. Yo me conozco. Hemos mentido. ¿Sabes qué? Eso es uno de los 10 mandamientos. No mentirás. Otro de los 10 mandamientos es no robarás. A ver, ¿alguna vez has robado? ¿No? $1,000,000. ¿Sabes qué? Yo nunca he robado banco, pero yo he robado caramelos. Yo he robado lapiceros. No soy un gran ladrón, pero al final de cuentas, hemos robado. Ahora otro de los 10 mandamientos. No cometas adulterio. Ese es un gran problema hoy en día. Jesús dijo, si miras a una mujer para codiciarla, ya has cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Cuántos de los hombres han pensado más allá de lo que deben? Todos hemos pensado más allá de lo que debemos pensar. Eso es adulterio. Ahora, fíjense, en el día del juicio,
Estás delante de Dios y Él te busca según los 10 mandamientos y Él te encuentra mentiroso, ladrón, adúltero, faltón de respeto a los padres. Todos ustedes acá son hijos o hijas de alguien. Alguien es tu mamá. ¿Le has respetado siempre? Mañana vamos a celebrar el Día de la Madre. ¿Realmente has honrado a tu madre como debe ser? Este hombre, Sansón, era un joven que él entonces iba con las prostitutas. Él era borracho, huasca. Este hombre también viviendo la mentira. Después él fue, ¿sabes qué? Un día él era tan fuerte, él mató a 1,000 hombres con sus manos. Bueno, una quijada de un asno. En otro momento, él atrapó 300 zorros, encendió sus colas y los dejó sueltos ahí en el campo de los filisteos, quemando todos sus chacras de yuca. Bueno, no era yuca, pero tal vez trigo. Él también en otro momento, los filisteos le habían capturado dentro de una ciudad. Él arrancó las puertas de la ciudad, ahí con los cerrojos, los fierros, cemento todo, lo puso al hombro y subió encima de una montaña, cargando todo este peso, unos 20 kilómetros. Este hombre era macho, macho. No era chepleco, este hombre fuerte, pero poco a poco el mundo le llevó a la destrucción. Un día él fue engañado por una mujer, Dalila, le cortaron el cabello, algo que él no debería haber dicho. Dios le dijo que nunca debe cortarse el cabello y por eso perdió su fuerza. Entonces fue capturado. Aquí la Biblia dice, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón se despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Mira, este es un versículo bien triste. Cuando tú ni te das cuenta que Dios te ha abandonado, yo te advierto, no seas como Sansón, no seas joven, no seas un sonso, no seas un tonto, no seas un necio. Este hombre Sansón, él tenía grandes bendiciones en sus manos, pero un día, poco a poco, alejándose del Señor, él perdió todo hasta que fue capturado. Después dice que arrancaron sus ojos, le sujetaron con cadenas y le pusieron a moler en la cárcel. Mira, este hombre, él fue encarcelado, encadenado, tal como muchos hoy en día son encadenados por el pecado. ¿Qué estás haciendo, joven? Estás desperdiciando tu vida. Cuando alguien me habló a mí hace 20 años de estas cosas, me sorprendió bastante y me di cuenta, estoy desperdiciando mi vida. Y después comencé a leer la Biblia. Dios me transformó completamente. Y ahora soy medio loco predicando a donde voy, porque yo quiero también que otras personas experimenten el mismo cambio, transformación que yo he experimentado. Cristo te ama. Él quiere darte una nueva vida. Pero amigo, mira cómo estás viviendo. Adulterio, droga, borracheras. Oh, ¿qué pasará en el día de juicio contigo? Arrepiéntete mientras hay tiempo. Les doy un ejemplo de pecado y sus consecuencias. Yo soy de los Estados Unidos. Amo Perú, yo vivo acá. Pero ¿sabes de dónde vengo? Hay muchos lobos que viven en Alaska. Lobos son como perros, pero más grandes, más feroces. Les gusta la sangre. ¿Sabes qué? La gente, para cazar los lobos, ellos van cazando primero un venado.
maten el venado porque hay cantidad. Después toman la sangre de ese venado y comienzan a congelarla en bolas, bolas de pura sangre. Pero antes de congelarlo completamente, meten ahí dentro de la bola un cuchillo bien afilado. Entonces después con toda la sangre y el cuchillo encubierto adentro, lo dejan en el bosque. Los lobos vienen para lamer la sangre. Huelen la sangre, entonces vienen corriendo, lamiendo la bola de sangre, como si fuera helado de la luna. ¡Uy! Está ahí lamiendo, lamiendo, lamiendo. ¡Qué rico sangre! Pero ¿sabes qué? Dentro de poco, lamiendo, llega el cuchillo adentro. Comienza a cortarse la lengua. Pero como sangre, es sangre de la lengua, le duele, pero a la vez está rico. Más sangre, más rico. Sigue lamiendo hasta que se mata. Fíjense, por el gusto de la sangre, se mata, se destruye. Oh, joven, mira lo que estás haciendo. Estás matándote, destruyéndote por el gusto del pecado, el gusto de los vicios. Yo te digo, deja la bola de sangre, deja el pecado, deja el trago, deja las chicas. Hay que dar espalda a este mundo y correr a Cristo mientras hay tiempo. Hay un versículo en 2 de Tesalonicenses, dice: esto será en el día cuando el Señor Jesús aparezca entre llamas de fuego, rodeado con sus ángeles poderosos. Vendrá para castigar a los que no conocen a Dios ni hacen caso al mensaje de salvación en Cristo. Una vez yo estaba citando este versículo y alguien me gritó, me dijo: gringo, no estoy de acuerdo con tu interpretación. Le dije: no estoy interpretándolo, estoy citándolo. La Biblia lo dice, Cristo vuelve. ¿Y cómo va el mundo hoy en día? Vuelve muy pronto. ¿Estás preparado? ¿Qué harás en el día del juicio cuando Cristo te levanta de entre los muertos? ¿Qué harás cuando los 10 mandamientos se presenten y Dios te encuentra mentiroso, ladrón, adúltero? ¿Qué harás en este día? Vas a estar en grandes problemas. ¿Qué harás cuando los ojos de Dios penetren ardientemente en tu alma culpable? ¿Qué harás? Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Eso te espera si no arregles con Cristo mientras hay tiempo. Pero amigos, buenas noticias. Cristo murió por tus pecados. Él resucitó para justificarte. Entrégate a Él mientras hay tiempo. Yo termino con este ejemplo. Escuché una historia, dicen verdadera, acerca de una señorita. Ella fue criada en una familia cristiana, asistiendo a la iglesia desde su juventud. Pero poco a poco, en su adolescencia, comenzó a meterse con malos hombres, malos amigos. Comenzó a emborracharse, comenzó a drogarse. Mucha ayahuasca. Después, su padre le buscó diciendo: hay que volver a la casa, hay que volver a la iglesia. Ella no hizo caso. Su pastor fue buscándole: hay que volver a los hermanos, hay que arrepentirte. Pero ella no quería hacer caso. Entonces, ¿sabes qué? Un día se enfermó. Estaba grave, grave en el hospital. Entonces ella estaba en la cama, su mamá a su lado, y ella tenía un sueño y comenzó a gritar: mamá, mamá, y se despertó. Y ella dijo a su mamá: mamá, Ezequiel 7, 8 y 9. Alguien se me ha aparecido en el sueño diciendo Ezequiel 7, 8 y 9. Entonces su mamá, buscando una Biblia, Ezequiel 8 o 7, 8 y 9, ¿dónde está? Ella buscó y leyó estas palabras a la señorita. Ella aterrorizada
y escuchó estas palabras. Su mamá los leyó. Escuchen bien. La Biblia dice en Ezequiel 7, 8 y 9. Ya estoy por descargar sobre ti mi furor. Desahogaré mi enojo contra ti. Te juzgaré según tu conducta. Te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad, ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo soy el Señor y también puedo herir. No estoy inventándolo. La Biblia lo dice. Fuertes palabras, ¿no? Dios es justo. Él es santo. Él castiga, aunque no, muchos no quieren escuchar el otro lado de la moneda. Dios es amor. Él ha hecho algo grande para rescatarte y rescatarme a mí del infierno que merecemos. ¿Qué harás con Cristo? ¿Sabes? Oh, amigo, no tiene que ser así para usted. Arrepiéntete mientras hay tiempo. En Isaías 55 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Porque el malvado debe abandonar sus caminos y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, quien es rico en misericordia. Y de Él recibirás misericordia. Mira, ahí dice, mientras Él está cercano. Dios está cerca todavía. Puedes acercarte a Él y Él te dará una nueva vida. Oh, joven, piensa en tu mamá. Mañana vamos a celebrar el Día de la Madre. ¿Cómo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo te ve tu mamá? ¿Él te ve medio rebelde? ¿Has sido un hijo lejos del Señor? ¿Lejos de las enseñanzas de tu mamá? Hoy día es un buen día arrepentirte, arreglar cuentas con el Señor. Ya vienen desde antes, mucho tiempo, profetas en el Antiguo Testamento predicando, arrepiéntense. Jesús vino predicando, arrepiéntense. Juan el Bautista vino predicando, arrepiéntense. Y hasta hoy en día, unos cuantos locos como yo, que hablan mal español, pero quiero decir, arrepiéntense. Cristo te ama. Él quiere darte una nueva vida. Mira, amigo, yo he experimentado un gran cambio en mi vida. No porque yo soy algo bueno. Tal vez yo me conozco. Tal vez yo soy peor que todos acá. Yo merezco el infierno. No es porque yo hubiera hecho nada bueno que Dios me salvó. Es porque Cristo me amó. Él murió por mí, murió por ti. Pero ¿qué harás con Cristo? Algunos tal vez están ahí, medio postezando, diciendo, ya he escuchado de Cristo. ¿Cuándo va a terminar este gringo? Si eso es tu actitud y me preguntas, ¿puedo yo ser salvo? Tengo que decirte, es imposible. Pero si tu actitud es, soy un gran pecador, he mentido, he robado, me he emborrachado, he escupido a la cara de Dios, estoy viviendo en fornicación, soy adicto de la pornografía, pero estoy quebrantado de corazón. Yo quiero una nueva vida. Quiero ser libre de las cadenas. Yo te digo, puedes ser salvo. Entrégate a Cristo mientras hay tiempo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo la ira de Dios. Hay dos clases de personas. Los que están en Cristo y los que están bajo la ira de Dios. ¿En qué campo te encuentras? ¿Dónde estás espiritualmente? Oh, amigo, si usted quiere hablar conmigo más personalmente después, estoy dispuesto. Pero yo te digo, el asunto no está conmigo. Debes volver a tu casa, ponerte de rodillas, arreglar cuentas con el Señor, arrepentirte y colocar la fe en Jesucristo. Solo Él puede transformarte. Yo amo Perú.
Yo quiero ver que este país sea transformado. Uno por uno, Cristo va transformando el mundo. Pero la decisión queda contigo. ¿Qué harás con Cristo? Gracias por escuchar. Tengo algunos folletos que puedo ahí repartir a los que quieren leer, pero yo te digo, por favor, lee la Biblia. Compara siempre lo que la Biblia dice con lo que el predicador dice. ¿Sabe? Eso me trae a la mente otro ejemplo. Una vez yo estaba cambiando dólares. Yo tenía 100 dólares al bolsillo. Estaba ahí caminando a la casa de cambio. Pero alguien me salió, un cambista, y me dijo, gringo, yo cambio dólares. Yo le dije, no, estoy buscando ya la casa de cambio. Y el hombre me dijo, yo te cambio a 3.80. Era 2.80. Y yo le dije, no, yo estoy buscando 3 soles por dólar. No existía. Entonces el hombre me dijo, ya, 2.90. ¿Qué? No pude creer. Entonces saqué mis 100 dólares y él me dio 290 soles. Yo le abracé. Este cambista me ama. Siempre voy a cambiar contigo. Después fui a la tienda para comprar. Saqué un billete de 100 y la señora de lejos me dijo, oh gringo, eso es falso. ¿Qué? Me enseñó, mira acá el billete. ¿Cómo puede ser? Saqué otro 100, falso también. Otro billete, falso también. Todito, falso. Yo estaba enojado en este momento, pero ahora yo estoy casi feliz que eso me pasó, porque sirve como un buen ejemplo. Cuando no conoces el verdadero, puedes ser engañado fácilmente. Debes conocer la verdadera religión. Yo ni lo llamaría religión. Yo lo llamo relación. Es una relación con Dios. Puedes conocerle, pero tienes que conocer la verdad por medio de la Biblia. No debes creer cualquier cosa. No creas solamente porque yo estoy diciéndolo. Compara lo que yo digo con lo que la Biblia dice. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entréguense a Él mientras hay tiempo. Ya se me va la voz. Entonces voy a terminar. Solo quiero orar un ratito. Después, los que, si algunos quieren hablar conmigo, yo estoy dispuesto de hablar con usted. Oro, Padre Santo, yo te pido que no dejes en paz a las personas que están escuchando, pero lejos de ti. Yo quiero pedir, Señor, que nos traigas a tus pies para que puedan experimentar una nueva vida, para que puedan vivir una vida bendecida. Los que están escuchando que sí te conocen, yo quiero pedir que pongas en su corazón un gran deseo de crecer espiritualmente y andar en santidad contigo. Gracias, Padre. Esperamos tu segunda venida. Gracias por Jesús, nuestro único Salvador y Señor. Queremos poner nuestras vidas en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Was blind, but now I see.